Saludos y bienvenidos a otro programa de su familia en Cristo en 3ABN Latino. Le habla a su amigo hermano John Dinsley. Para mí es un placer estar con ustedes durante este programa de dos horas y es nuestra esperanza que este programa sea de gran bendición para usted y su familia. Eh, tenemos con ustedes uh, un programa que yo creo que va a abrir ojos y esperamos que le motive a hacer cambios en su vida para el mayor beneficio de su salud y su vida espiritual. Es mi privilegio uh, presentarle a nuestro uh, invitado especial que nos acompaña en esta ocasión. Estamos hablando del doctor Tomás uh, Ramírez, que nos acompaña. Eh, Tomás Ramírez López, sí. eh, que viene de nosotros, a nosotros desde la clínica Sanatorio a Canoas. Canoas, Montemorelos, Nueva Montemorelos, León. bienvenido. Placer. Gracias por estar con nosotros. Usted es el fundador del Sanatorio Canoas. Siendo que es el fundador, me siento con toda libertad y confianza de preguntarle cuándo fue que se instaló el Sanatorio Canoas. Hace 42 años. 42 años, amén, amén. Gloria a Dios. Venimos del sur, en Chiapas estábamos, en Túzalo Gutiérrez. Nos saludamos precisamente por el colegio, por la Universidad de Montemorelos. Excelente. Excelente, gloria a Dios. Bueno, es un placer para nosotros tenerlo aquí con nosotros y siendo que lo conocimos allá en el Sanatorio Canoas y yo creo que usted va a estar muy interesado en lo que va a escuchar durante este uh, programa. Tenemos uh, prueba contundente que usted va a decir, no hay otra cosa que aceptar lo que se está presentando porque son experimentos que verifican no solamente que se ha hecho una vez sino varias veces, así que no vamos a decir más acerca de eso en el momento. Uh, más adelante sí, vamos a compartir más información con gráficas y, y creo que usted será bendecido. Además, usted va a tener la oportunidad de enviar sus comentarios y preguntas y creo que el doctor está, estará listo para preguntar preguntas de salud, ¿es así? Claro. Uh, muy bien, muy bien, excelente. Para eso estamos, para servir. Amén, gracias. Muy bien, queremos acercarnos ahora a Dios en oración y le invitamos a participar en la oración. Queremos a pedir la bendición de Dios para este programa y para usted también. Así que oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos Señor porque... A pesar de que nosotros nos alejamos, eh, vamos en nuestro propio camino, tú tienes paciencia, amor y misericordia con nosotros. Y en este momento, Señor, Señor, te queremos agradecer que aún hoy la puerta de misericordia está abierta. Y que hoy podemos aceptar la invitación que tú nos haces. Te pedimos que nos bendigas durante estas dos horas. Que este programa sirva, sirva para ayudar a tus hijos y bendecirlos, inspirarlos y motivarlos a hacer cambios que mejoren su salud y su vida espiritual. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre tu siervo, el doctor Ramírez. Y también uh, te pido lo mismo para, para mí. Y te rogamos que cada palabra... Venga de tu trono de gracia y te rogamos, Padre, también por las peticiones que se han presentado durante este día en nuestra programación. Te rogamos que consideres cada una de ellas y, Señor, te pedimos que bendigas a tus hijos. Te los rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queremos invitarle a que nos acompañe en la lectura de tercera de Juan y el versículo dos. Tercera de Juan y versículo 2, y aquellos que han ha buscado el libro de Tercera de Juan saben que no hay más de un capítulo, así que es Tercera de Juan, versículo 2. Y así vamos, y dice la palabra de Dios. Eh, Juan escribiendo dice, ciertamente, eh, perdón, es el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que tengas... Salud, así como tu alma está en prosperidad. Gloria a Dios. Hermoso. ¿eh? Es hermoso este, este pasaje, un deseo grande del apóstol Juan. Eh, doctor, uh, ¿dios quiere que nosotros estemos en buena salud? Así es. Buena salud para prosperar. Y en todo, dice. En que seamos cabeza, bye. Como un padre para su hijo desea lo mejor. Dios para nosotros desea lo mejor. Es el creador. Amén. Y nosotros, las criaturas, así es que para nosotros, Dios quiere que tengamos inteligencia, sabiduría, para poder ganar el pan de cada día, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Gracias. Eh, queremos decirle que el tópico durante esta hora es, además de ser la salud, es el sábado y la ciencia. El sábado y la ciencia. Así, es. así que usted uh, va a ver. Uh, algo muy impresionante, impactante. La primera vez que yo la vi, eh, yo a mí se me abrieron los ojos. ¿Cómo es esto? Y uh, gloria sea Dios, gloria sea Dios. Así que esperamos que usted se mantenga en sintonía. Queremos ahora tomar un momento para uh, que usted escuche una alabanza a Dios. Y en esta ocasión tenemos uh, la participación de la hermana Denise. Ara de Ramírez, creo que usted la conoce. <laughs> Muy bien, ella vino y grabó un lindo tema eh, que usted va a escuchar en este momento y lleva por título, ¿cuán grande es él? Amén, amén, gloria a Dios. Cuán grande es Él. Le agradecemos a la hermana Denise, que el doctor Ramírez conoce porque es su. nuera. Su... Ah, muy bien, su <laughs> nuera. Eh, esposa del doctor Andrés Ramírez. Ah, y por supuesto, ustedes la han visto aquí participando también en sí. el programa de cocina, eh, que es a 3 ABN. Hoy en la cocina, los miércoles, con mi esposa Idalia. Y queremos ah, invitarle a que ah, considere que la música. Es como una alabanza, es alabanza a Dios. La alabanza alabanza Dios, a Dios. Claro. Bueno, queremos decirle que tenemos una oferta gratuita para usted y vamos a compartir la información de contacto en breve para que usted la pueda recibir gratuitamente. Este libro lleva por título Deseo, el deseo de vivir, el deseo de vivir y dice Hacia una vida plena con la ayuda de Dios, escrita por el doctor José Ángel Fuentes. Él es un educador y ministro cristiano de amplia experiencia y tiene especialidades en salud pública y psico psicológica, psicología clínica y él eh, obtuvo su doctorado en la Universidad de Nuevo México. ¿Sí? Eh, queremos decirle que esta obra, este libro, lleva muchos, varios capítulos que serán de gran beneficio para usted. Eh, la, el primero es ¿Es usted saludable? Somos responsables de nuestra salud cuando la preocupación altera el sueño. También enfrentando la depresión. Si usted está enfrentando la depresión y el desánimo, este libro le va a ayudar. Y si usted quiere recibir este libro, uh, usted puede hacerlo llamando al número 618-627-7021-618. 627-7021, una vez más, 618-627-7021. Ese número también lo puede utilizar para enviar sus preguntas y comentarios. También por correo electrónico, eh, que sería muy bien porque así usted está ahí colocando su nombre y su dirección postal para recibirlo. Debe escribir a latino3abn.tv. Latino3abn.tv. .tv, una vez más, latino arroba 3abn.tv para recibir el libro y por favor le pedimos que lo mencione por nombre y el nombre es El Deseo de Vivir. Y si no se acuerda del nombre por alguna razón, mencione la hora que lo vio y el, la fecha y así nos va a ayudar a identificarlo. Pero el libro es El Deseo de Vivir, escrito por el doctor José A. Fuentes. Muy bien, tenemos con nosotros al doctor uh, Ramírez que nos acompaña, eh, doctor. Disculpe la pregunta, pero ¿cuántos años ha usted ha estado practicando medicina? Pues, me recibí el 25 de, de, de teniendo 25 años y ahora tengo 82. Sí. <laughs> ya casi falta cuatro años para 60 que estoy ejerciendo medicina. Amén, gloria a Dios. Entonces, a través de los años, ¿piensa usted que Dios lo ha dirigido en su estudio y su práctica? Sí, definitivamente. Yo me recibí como cualquier médico, cirujano, médico. Pero después meditando, cambié ya de idea. Uh -huh. me, me fui al ramo del naturismo y ahí agradecí a Dios bastante. Y entonces, ahora más bien sigo lo mismo, pero más inclinado en lo espiritual. Y eso me ha dado un resultado increíble para el bien de los pacientes. Amén, amén. El orar con los pacientes para mí es lo máximo. Tanto que todos los días de la mañana hacemos el culto de la mañana en el sanatorio. Ah, sí. Primero buscamos a Dios amén. y su palabra. Y creo firmemente que su palabra es la mejor medicina que puede haber. Amén, puede haber más? Dios. La, la palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder. Y eso es lo mejor. Ojalá que todos todo enfermo escuchara la palabra de Dios, se levantaría. En serio. Amén. Sí, Amén. lo he visto. Bueno, no tengo duda de eso. Uh, además, puedo también eh, testificar de que cuando estuve allá, uh, creo que estuve como dos semanas, ¿Sí? todos los días se comenzaba con un devocional así es. y que la mente se comunique con Dios, que la persona y es uh, de, gran bendición, de gran bendición. Tengo 42 años sin fallar. Amén. Nueva tren, ahí estamos. Ahí Amén, gloria a Dios. Bueno, hablando del de Sanatorio Canoas, si ¿sí puede ayudarnos a, a dónde está ubicado para aquellos que están escuchando Sanatorio Canoas, ¿dónde será que está? 45 minutos de Monterrey, en un pueblito que se llama Canoas. Uh -huh. Municipio de Montemorelos, Nuevo León. En México. En México, carretera nacional. Ahí estamos. Excelente. Más adelante vamos a compartir información de cómo usted puede comunicarse con ellos, pero queremos compartir con usted información de gran importancia, así que vamos a comenzar con algo que yo creo que es uh, esencial y es uh, la creación. ¿Qué nos, ¿Qué nos puede decir usted acerca de la creación y Dios? Bueno, es una lo mejor saber que hay un creador. Cuando uno estudia medicina, por ejemplo, se da uno cuenta del cráneo, por ejemplo. La base del cráneo tiene el esfenoides. Cada parte del esfenoides, cada agujerito de un milímetro pasa un nervio, pasa otro nervio. ¿Cómo? Pues es solamente un creador puede hacer eso. La anatomía nos lleva a Dios. La ciencia nos lleva a Dios. Uh -huh. Es extraordinario. Las estrellas, como dice David, todo. Sin Dios. ...pues no existiríamos... ¿verdad? ...y él pensó en nosotros... ...al pensar en nosotros... ...nos regaló este mundo... ...y nos mece... ...los movimientos de rotación... Entonces, ...nos está meciendo... ...como en la madre mece a su hijo... ...amén, amén, amén... Gloria. ...es hermoso Dios... ...amén, amén... ...bueno la Biblia nos dice que... ...en seis días... ...creó Dios... ...los cielos y la tierra... Eh, ...usted ha estudiado bastante... ...en diferentes áreas... Eh, ...por lo que yo me he dado cuenta... Y yo creo que, eh, no quiero ofender a ningún doctor, pero como que usted ha estudiado diferentes cosas y además de eso ha hecho experimentos uh, que son impactantes. Vamos a hablar un poco más de eso uh, más adelante. Pero usted tiene algunas cosas que quiere compartir con nosotros acerca de los días de creación, así que queremos uh, hablar un poco acerca de eso. Bien. La cosa que me inspiró esto. Pues es el Éxodo 16, ¿verdad? Que habla de Maná. Pero antes de eso tenía una inquietud. Porque los pacientes pedían irse el fin de semana. Uh -huh. Estaban ahí todos los días, ¿no? Pero el fin de semana salían. Y regresaban peor a como habían salido. Entonces dije, me medité, ¿no? ¿A qué se debe esto? Salían los viernes y regresaban el domingo. Peor. Uh -huh. Algo pasa, algo sucede. Me puse a investigar y encontré que los invitados que los llevan, son invitados de ellos, pues quién sabe qué comerán. Pero pensé que esa comida se hizo en sábado. Uh -huh. Y los que quedaron en el santorio no, no estaban tan mal como los que se, no se, se iban. Experimenté y vi efectivamente que la comida que se hace en sábado afecta a la salud. Era una fama grande, grande. Entonces me puse a investigar. Entonces los, uh, los pacientes religiosos que hacen su comida el viernes mejoran bastante. Me di cuenta en la flora intestinal. Uh -huh. si Examiné la flora intestinal de los pacientes. Me di cuenta que los que hacen su comida el viernes para comerlo el sábado, aumenta la flora intestinal. Y los que van y comen el sábado, comida que se hace en sábado, baja la flora intestinal y sube los enterobacterias. Las bacterias malas suben, las buenas bajan. Uh -huh. Y uno, para poder curarse, sí. necesita tener pues, buenas bacterias, tener buenas defensas. Sí. Son las que dan defensas, las lactobacilos, los lactobacilos. Ahí hice los, las investigaciones. Y claro que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Antes ya Dios ya lo dio en el Maná. Me inspiró más. Y ahí hice unas conclusiones correctas para, no para mí, para la gloria de Dios, porque ni uno ha fallado. Tengo mucho tiempo haciendo estas cosas. Y antes de venir acá, dije al pastor que nos asiste, Zefren, haz otro experimento el día 1 de abril, porque quiero llevar cosas frescas. <laughs> sí. allá, Porque eso ya hemos hecho desde 2009, 2010, 2000 hasta... Tengo ya ocho años experimentando en esto. Y antes todavía más. Y llegó, llegué a la misma conclusión. No cambia, no cambia. Los que hacen comida en sábado no se van a curar. Y esto no es nada más para los aventistas, para todo el mundo. Quien quiera que sea, a donde quiera que escuche. Si hacen comida en sábado, se agravan. Que repitan estos experimentos se, conforma, se confirmará. Amén, amén. Bueno, eh, es impresionante lo que tenemos para ustedes en esta, esta ocasión. Han escuchado al doctor expresar uh, dos o tres veces diciendo que la comida que usted prepara el sábado eh, no es tan saludable como usted piensa porque viola uno de los mandamientos de Dios. Y la comida no es tan saludable como usted piensa. Y él tiene experimentos que ha hecho para comprobar esto. Eh, yo creo que vamos a la primera gráfica y ahí vamos a pedirle que nos ayude a, a entender lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una gráfica que no habla, nos habla del sábado y de los otros días de la creación. Eh, dice el primer día, ¿qué ocurrió? Bueno, se hizo la luz, ¿no? Dios hizo la luz, segundo día. Eh, dice entonces que vino la expansión entre el cielo y el mar y el tercer día. Eh, las hierbas y árboles. cuarto día. dios hizo el sol y la luna. quinto día. aves y peces. el sexto día. dios creó al hombre. ganado. reptiles y animales silvestres. como se puede ver. par. la luz. el cuarto día. el sol. Uh -huh. su par. Tiene todo su par, menos el sábado. Ah, muy bien. El sábado no tiene par. Una joya hermosa es sin par. Amén, gloria. No a Dios. tiene par. Los demás sí tienen par, menos el sábado, el que está aparte, una cosa hermosa que Dios santificó, bendijo y reposó. Me parece entonces bien, doctor, que se lea eh, lo que dice la palabra de Dios. Además, vamos a más adelante tomar sus preguntas de que tienen de alguna preocupación de su salud. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2: Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Génesis 2, 1, versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y santificólo. Porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Entonces, doctor, yo quiero hacer referencia a algo que usted mencionó. Eh, yo creo que todos conocen la historia que se encuentra en Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 uh, en, eh, encontramos una historia de cómo Dios eh, estaba uh, alimentando el pueblo de Israel. Todos los días salían uh, a buscar el maná que caía del cielo. Todos los días. Entonces, el día sexto, ¿qué ocurría, doctor? Dios le dijo, recogan dos tantos, porque mañana no va a haber. Y lo curioso es que lo que se recogieron para el sábado, no se echó a perder. Amén. Entonces, el viernes, o el día sexto, eh, la indicación era recoger una doble porción, porque el sábado no iba a caer el maná. Entonces, eh, efectivamente, recogieron doble porción, el sábado no cayó el maná y el maná eh, estaba fresquecito fresco. y lo pudieron utilizar el día sábado. Lo curioso es esto, que había gente como ahora, ¿no? muy golosa en la comida, dijo, mejor, cualquier otro día voy a recoger otro tanto. Esto que recogió, el día siguiente ya se echaba a perder. Ah, Sí, sí, es verdad. La historia dice que algunos dijeron, qué interesante, si yo recojo doble porción, un día, el próximo día todavía está bien el maná. Así que se pusieron un poco eh, araganes, <laughs> eh, eh, perezosos, y recogieron una doble porción en uno de los otros días de la semana, lo guardaron para el próximo día, y la Biblia dice que dio. Estaba. Eh, se dañó, perder, se echó a perder, no, no estaba bueno. Y desafortunadamente, como no salieron a buscar, sufrieron hambre, <laughs> pasaron hambre porque no habían recogido el otro día pensando que el maná iba a estar bueno el segundo día. Entonces, el milagro eh, de que el maná estaba bueno. Ah, solamente era para el sábado que estaba bueno. Exacto. El maná que recogían el viernes, la doble porción, estaba bueno. Usted puede leer esto fácilmente en el libro de Génesis, capito, perdón, Éxodo Absoluto. capítulo 16, y le voy a leer esta parte para que usted vea que lo que estamos diciendo es tal como dice la Biblia. Eh, voy a, pensar, a empezar en el versículo 23, Éxodo 16, 23. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy. O sea que deben cocinar lo que se iba a cocinar el día sexto, el viernes. Y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrase, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según que Moisés había mandado y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, Co comedlo hoy porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. En los seis días lo juntaréis, mas el séptimo día es sábado en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a juntar y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová ha di, ah, os dio sábado y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Interesante eh, lo que ocurrió eh, aquí y. Eh, esto eh, fue un milagro que duró eh, muchos años. 40 años, dice. 40 años. Así que comieron los hijos de Israel maná 40 años. Dice el verso 35. 35. Amén, amén. Así que vemos esto y por supuesto ya hemos mencionado que algunos eh, salieron a buscar, a, cogieron, eh, recogieron doble porción en otro día y se pudrió. Así que eh, claramente Dios, eh, eh, para Dios el sábado es algo especial que Él ha santificado y Él espera que hoy día también usted esté guardando el sábado y este, estos experimentos del cual usted va a ver en, en breve le va a indicar a usted de que la bendición está en obedecer a Dios y no cocinar en sábado. Así es. Porque si usted cocina en sábado, usted va a sufrir uh, y, se va, y si sigue así, se va a acumular el daño que se está haciendo durante el sábado y se va a enfermar. Baja las defensas. Baja las defensas. Muy bien. Baja Vamos entonces a la próxima gráfica y le va a pedimos que usted nos ayude a entender lo que estamos viendo. ¿Aquí tenemos qué? Bueno, para hacer estos estudios, recordemos que trabajamos con tres tipos de líquido. Uno isotónico, que está en medio, y otro hipertónico que está a la superior izquierda y otro hipotónico superior derecha bien el isotónico es lo normal isos quiere decir igual okay. la cantidad de agua que tenemos es igual entonces el centro es, es el, el normal, normal es normal el... El, sí. el, el redondo ahora cuando ese redondo vamos a llamarlo eritrocito es una célula de la sangre eritrocito también se llama hematí o glóbulo rojo no si yo le quito su agua, lo deshidrato uh -huh. y queda arrugado. Como queda, una pasa. Como una pasa, como una estrellita queda. El que está en la mano izquierda. Ajá. ¿Por qué? Porque le puse solución hipertónica. Muy bien. Muy arriba, ¿no? Ahora, si le pongo una solución bajo, hipotónica, es decir, le lo lleno de agua, se hincha. Se hincha, muy bien. Ahí está. Uh -huh. Uno, el super superior izquierdo está deshidratado por solución hipertónica. La de derecha tiene solución hipotónica y está hinchada. Como una ciruela, ¿no? Sí. La ciruela, le quito su agua, queda arrugada. Uh -huh. Le pongo agua, se hincha. Ese es un experimento es... tan sencillo. Tan sencillo. Pero que nos lleva a la conclusión de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y nos demuestra que si hacemos esto en sábado, bajan nuestras defensas y, nos, y podemos, corremos el riesgo de enfermarnos y estamos enfermos, pues peor mm. eso es interesante ¿y cuál fue el experimento que usted hizo para confirmar lo que acaba de decir? bueno, varios experimentos no nada más, varios son eh, uno que este, para darnos cuenta cuántos lactobacilos hay que son los que son los de defensa las, las otras son enterobacilos, que son los enemigos, digamos, Muy las bien. bacterias malas. Muy bien, bacterias Entonces, buenas y bacterias exactamente. malas. Exactamente. Si está igual, no hay, no hay problema, ¿no? Pero si baja los lactobacilos, y hay problema. Entonces, los malos comen a los vivos. Uh -huh. En cambio, nuestra convicción es que aumente los buenos. Muy bien. Y si hacemos la comida en sábado, baja los buenos y suben los malos. Uh -huh. Y esto es importante porque la salud realmente radica en que, qué cantidad de defensa humana tenemos. Sí. ¿Qué, si tenemos baja defensa, cualquier bicho nos perjudica, cualquier cosa. Y eso era la atención que le dijeron a Pasteur. Pasteur es un sabio que se dedicó a, a encontrar microbios por donde quiera. Y es el padre de la microbiología. Luis Pasteur. Luis Pasteur. Sí. Pero tuvo muchas contradicciones. Este, Claudio Bernard dijo, mira, Luis dice, ¿tú crees que los vacíos son lo importantes de la salud? No es cierto, no es cierto. Lo más importante es la defensa que tenga cada quien. Y te lo demuestro. Uh -huh. La defensa de, del cuerpo es más importante que los vacíos. Cuando hay de buena defensa, no importa lo vacío que tomes, no, no te pasa nada. Si tienes buenas defensas. Pero si tienes bajas defensas Te perjudicas uh -huh. Y este experimento Lo demuestra Y Dios mismo sabía estas cosas Pues quién no sabe ciencia El que hizo la ciencia, es Dios Él sabe, por nuestro propio bien Es que dijo que no se trabajaba en sábado Amén Vemos que los enfermos que iban al Regresaban el domingo, regresaban peor ¿Por qué? Porque aumentaron las vacilos, las, los entrobacilos Los bacilos malos y lo podemos ver en la gráfica. Muy bien, vamos a la gráfica, que, donde habla de un experimento que usted realizó antes de las horas del sábado. O sea, en sí. el día sexto, vi, sexto, viernes, sí. antes de las horas del sábado. El sábado comienza a la puesta del sol, ¿correcto? Así. El viernes. De acuerdo a la palabra de Dios, uh -huh. los días comienzan a la puesta del sol. ¿Y qué tenemos? ¿Qué estamos viendo aquí? Dice experimento realizado antes de las horas. Uh, de antes de la puesta del sol a las 16 horas y 50, dice. Son... O 18 horas y 50. Sí, es como 6 y 50. 6 y 50 de la tarde. Diez minutos antes de las 7. Muy bien. Y eso es lo que encontramos. Esas células deberían ser estrelladas. ¿Por qué? Porque así son dentro de la sangre. Pero cuando la solución sea, es hipertónica, se estrella. Pero uh -huh. si lo encontramos. Así está. Antes de la de puesta del sol. Hicimos estos experimentos. Cortamos la sábila ¿Sí? En viernes, 10 minutos antes de meter el sol. Tres vasitos dejamos ahí. Entonces sacamos la sangre, así estaba. Ahora, le di esa, eh, un vasito preparado el jugo el viernes, lo estrelló, mire. Muy bien, entonces me está diciendo que el jugo que se preparó antes de que comenzara el sábado sí. fue de beneficio para las personas que las células no estaban en buenas condiciones. La las condición. células que estamos mirando ahora en pantalla está indicando que se mejoró, mejoró. cuando se tomaron el jugo de sábila Ajá. con el jugo hecho antes de las horas del sol, de sol, las, de las de es que comienza el sábado. Okay, sí. la toma número 2 que tenemos aquí dice jugo de sábila hecho. Después de la puesta del sol, o sea que el sábado había comenzado. Y sí, dice que se alteró morfológicamente. ¿Qué pasó? Se, se puso redonda, se puso mal. Se puso mal, ahí está. ¿Por qué? Porque se hizo el alimento en sábado. En sábado se preparó y se, y, se, y se sembró. Lo cortamos en sábado, lo licuamos, lo preparamos, hicimos todo. Sí. Y mire cómo resultó. O entonces me está diciendo eh, lo que entendemos que. Eh, la diferencia de esta gráfica y la otra es que se preparó un jugo en la hora del sábado ¿Ya? y las células estaban en buenas condiciones, pero se convirtieron en malas, Exacto. afectadas, porque Exacto. el jugo se hizo, en se hizo en sábado, o sea que no tenía ya el beneficio. Y usted me está diciendo que ese, la diferencia fue que el jugo fue hecho en sábado solamente, ese. no se le añadió nada más. Nada, nada, y eso... Casi cuando se metió el sol. es sí. lo que hay que ver. Sí. Casi. Porque muchos de nosotros ya cerramos la tienda, ya o, u otra, abrimos el consultorio, todavía es sábado. Muy bien. Una, tenemos unos minutos. Unos minutos después de la puesta del Exactamente. sol. Le causó daño el jugo que ah. antes le hizo bien. Con el jugo que se hizo antes del sábado. Muy bien, tenemos aquí la toma número 3. Dice, con jugo de sábila hecho en viernes antes de la puesta del sol. Se tomaron entonces el jugo, hecho en viernes, antes de la puesta del sol, y las células malas. Se mejoraron. Se mejoraron. Sí, sí, sí. Impresionante. Aquí está. Ahí está. Estaba redonda. Sí. Estaba mal. ¿Por qué? Porque se hizo el alimento en sábado. Pero dejamos un jugo que se hizo el viernes. El viernes. Y compuso. Eso. Amén muy interesante eso es, eso es. esto es impresionante sí, sí, sí usted me está diciendo entonces basado en eso que la comida que se prepara el viernes y se deja para el sábado es más saludable que la comida que se prepara el mismo día sábado exacto y no solamente así hay otra cosa importante es muy importante esto que aunque fuera carne uh -huh que es mala. La carne es mala, ¿eh? lo hemos demostrado ahí. Pero, si se hace el, vierne, el, el viernes, ¿Sí? es mejor que el vegetal hecho en sábado. Esa es una declaración bastante fuerte que se está haciendo. Sí, 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 es una cosa fuerte y, y eso es escandaloso. Porque si soy vegetariano, pero hago mi comida en sábado, es mejor el que hace la carne el viernes y que, el, que, que es vegetariano, que oh. haga su comida en sabor Interesante. Y usted está diciendo eso: que Dios todavía honra su sábado y bendice a aquellos que preparan su comida el viernes, antes de la puesta del sol, preparan su comida. Y la guardan para el sábado, está en mejores condiciones, más saludable que, la que las personas que la preparan en el día sábado. Por eso Dios dice, yo quiero que prosperes en todas las cosas. Y no quieren prosperar, porque estamos enfermos. No, no, no vamos a trabajar bien. No tenemos energía, no tenemos la sabiduría suficiente. ¿Por qué? No guardamos los mandamientos de Dios. Mm. Aquí está el ejemplo. Muy bien. Eh, ese experimento que usted hizo, ¿alguien lo puede hacer en cualquier parte del mundo y va a tener los mismos resultados? Le dije a, a mi capellán, el pastor Efraín, tengo que llevar cosas frescas. Yo voy a predicar, porque le tocaba la predicación. Yo voy a predicar, y tú lo haces, porque yo le insisto. todo. Esto cualquiera lo puede hacer: uh -huh. una cocinera, un ama de casa, cualquiera. No necesita ir a la escuela. Dios puso estas cosas para que todo el mundo lo pueda hacer. Lo puede hacer ahorita mismo. Eso es impresionante. Es, tan, es una gotita de sangre nada más. Sí. Una solución, tengo una solución isotónica, hipotónica, hipertónica. Si usara hipotónica, sería entonces la buena, la redonda. Sí. Pero lo hice con, con la hipertónica porque se ve más, la estrellita impacta más. Sí, entiendo. Y eso al alcance de todos está. es lo importante. No necesita ni siquiera microscopio. Ni siquiera nada. ¿no? Bueno, aquí sí porque es una gotita de sangre. ¿no? Sí. Pero otro experimento que he hecho no necesita microscopio, como lo vamos a ver al rato. Sí, microscopio. Muy bien, entonces tenemos otro experimento ¿Sí? que usted hizo con bacterias. Muy bien, ¿qué estamos viendo ahora en pantalla? Aquí vemos que hay una comparación del crecimiento de colonias en los jugos de zanahoria entre el dejado preparado el día viernes y el preparado el día sábado en la mano izquierda tenemos ahí colonias preparadas el día viernes y se revisaron el día sábado correcto así es y los resultados indican que hay eh, qué pocas bacterias eso es lo que estamos viendo es igual como el anterior cuando se hace por ejemplo el alimento en sábado o, o cualquier cosa que sea en sábado, aumenta la colonia de los malos. Sí. Y baja los buenos, los lactobacilos. Eh, entonces, en la mano derecha tenemos eh, colonias preparadas en el mismo día sábado y yo veo una gran cantidad de bacterias en la mano derecha comparado con la mano izquierda. Es lo que estamos diciendo. Sin microscopio. Sin microscopio. Está seré. en una cajita de, de Petri, ¿no? Ahí está. Aquí en la izquierda vimos el elemento que se preparó el viernes para el sábado. Sí. Está limpio. Sí. En cambio que el elemento que se preparó en el sábado están las colonias llenas de microbios. Son millones. Y cuánto tiempo, o, o sea, en la, la, la mano derecha vemos bacteria... En gran cantidad, millones, dice. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo se vio esa, ese crecimiento de bacterias? ¿Se multiplicaron? ¿En cuánto tiempo? Nosotros, cuando hay dos formas, se cultiva y se siembra al mismo tiempo. Muchas veces se cultiva y se siembra el otro día y es igual. Pero esto en 24 horas ya está. Uh -huh. Sí, es tan rápido. Sí. O sea que dentro de 24 horas, las bacterias que se prepararon el sábado. Ya habían aumentado por millones. Bastante aumento. Sí. Y la que se preparó el viernes. El que se preparó el viernes. Sí. Y todavía soportó. Ajá. Todavía para el sábado no había crecido nada. Impresionante. Impresionante. No creció dos, tres, no, pero nada. Si se prepara el alimento el viernes, y se deja para el sábado intacto. Pero cuando se prepara el sábado, esa es otra clase de experimento que hicimos no con la anterior, son varios que hicimos, demostrando que lo que se hace el viernes aguanta, digamos, aún sin refrigerador. Aún sin, aún sin aún refrigerador, sin, sí, sí. ok. Aguanta para el sábado, y que se hace fresquecito, fresquecito el sábado, sí. se echa a perder. Se echa a perder, impresionante, impresionante. Bueno, yo creo que tenemos ahí eh, evidencia contundente, clara que usted puede ver uh, y no solamente es que se lo estamos mostrando aquí en televisión, sino que usted puede hacer el mismo experimento y usted ha hecho ese experimento como cuántas veces, vamos a decir. Bueno, empecé desde 2009. Sí. Antes, por supuesto, ya tengo allá como unos 25 años, de eso, pero más fuerte del, del año 9, 2009. Entonces dije a mi química, quiero llevar también fresco. sí. Hizo otro, igual salió. Igual salió. O sea que usted ha hecho este experimento muchas veces. Todas con los las mismos veces. Resultados. Y ni uno ha fallado. Ni uno ha fallado. El mismo resultado cada vez que lo hace. Pero eso es palpable. En las, en las, en las, en las de Petri, ahí está. El alimento que se hizo el viernes para el sábado, ahí está. No tiene microbio. En cambio, el que se hizo el sábado tiene microbio. Impresionante. Aumenta. Impresionante. Bueno, queridos amigos, queremos nuevamente ofrecerle a usted la oportunidad de llamar con sus preguntas y comentarios si tiene alguna pregunta acerca de la salud. Uh, el doctor Ramírez tiene amplia experiencia uh, y puede ayudarle a orientarle en su pregunta, su preocupación y le vamos a pedir que llamen al ah, número 618-627-7021 eh, 618-627-7021 618-627-7021 también si desea puede enviar su correo electrónico a latino arroba punto tv latino arroba 3abn punto tv latino 3abn punto tv, @3abn .tv. Ah, usted ha visto un experimento ah, impactante eh, si quiere comentar acerca de eso lo puede hacer también estamos hablando de la salud y tenemos al doctor ramírez eh, salud natural uh, usted ha sido entrenado me dijo en la doctora eh, perdón medicina convencional Sí. Eh, también fue cirujano por un buen tiempo ¿Sí? hizo operaciones ¿Sí? qué clase de operaciones hacía bueno lo, que como estaba en un pueblo haya muchos heridos y también amputaciones. Tenía yo la vía ahí, pasaba el tren, amputaba y tenía yo que arreglarlos. O mucha gangrena diabética. Sí. Entonces tenía que amputar. Esas cositas sencillas, ¿no? Es lo que hacíamos en el vuelo. Y medicina, di tantas drogas, vaya. Uh -huh. Que pues los médicos damos lo que aprendimos, ¿no? De buena fe. TODOS LOS MÉDICOS HACEN ESO CON MUY BUENA VOLUNTAD, ¿NO? CON CARIÑO, CON AMOR, PORQUE AMAN A SUS PACIENTES. PERO YO ASÍ EMPECÉ EL NATURISMO. EN LA NOCHE MEDITABA YO. ME ESTÁN PAGANDO. Y YO ESTOY ENVENENANDO A ESA GENTE. Mm. MI CONCIENCIA NO ME DEJÓ. NO HABÍA ESTA ESCUELA DE MEDICINA COMO... DEL NATURISMO COMO HASTA AHORA. FUI AUTODIDACTA EN ESE ASUNTO, PENSÉ, PENSÉ, PENSÉ. ME FUI A LAS PLANTAS MEDICINALES, ESTUVO BIEN. Fui a otras cosas muy bien. Después, la hidrología, tan precioso... ¿verdad? Me ayudó bastante. Pero últimamente, no es que sea yo fanático. Creo firmemente que todo eso es muy importante con la palabra de Dios. Amén, amén. Sin la palabra de Dios es igual a nada. Amén, amén. Eh, doctor, eh, este, ¿estos experimentos que usted ha hecho eh, es algo importante para los adventistas solamente o es algo? No, 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 no. Por eso empezamos con la creación. Sí. Somos hijos de Dios. Sí. Todos somos hijos de Dios por creación. amén Así que podríamos nada más con sola la comida aumentar nuestras defensas. Nos ayudaría mucho para evitar tantas enfermedades. No concibo un paciente sano si viola la ley de la salud. Entiendo. No lo concibo. Entiendo. Bueno, tenemos otra gráfica que queremos compartir con nuestros amigos y queremos en esta ocasión que usted nos ayude otra vez a entender lo que estamos viendo. Eh, hablando del intestino eh, y el intestino como un segundo cerebro, dice ahí. Y entiendo es. que hay otras personas que han dicho lo mismo: el intestino es como un segundo cerebro. Así es. Muy bien, ¿qué estamos viendo aquí en esta ocasión? Veo que hay uh, diferentes días con un número. Y números ahí que nos puede usted ayudar en que entender. Estamos sí. mirando lo que está en amarillo también. Sí, mire, Ese es un estudio que se hizo todos los días, durante mm. los 57 días, ¿verdad? 8 pacientes. Y ahí nos dimos cuenta que nuevamente ratifica los experimentos, los dos experimentos anteriores. Ratifica. Uh -huh. Aquí una gráfica de esta que estamos viendo aquí. Es tan importante porque es un señor, es católico, ¿no? Bien, es religión. Pero él come carne. Cuando empezamos con los alimentos, aumentaron los, los este, enterobacilos. Las los bacterias. Malas. Malas, aumentaron. Y disminuyeron las buenas, como lo pueden ver ahí. Sí. Lo pueden ver ahí. Y o sea, ¿las, las buenas están en la mano izquierda o las malas están en la mano están izquierda? Bien, las buenas en la mano izquierda. Buenas están en la mano izquierda, las malas en la mano derecha. Ajá, muy bien. Lo pueden contar, lo pueden ver. Pero él dijo, no, voy a dejar la carne, voy a comer verduras ahora, uh -huh. frutitas, verduras, no junto con, con frutas, bueno, separado. ¿No? Empezó a ser vegetariano y empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Muy bien. Tanto es que alcanzó a las intervaxinos, los subió más y después fueron mejores los lactobacilos y bajó más el nitrobacilo este allí se vio palpablemente otra vez el sábado tan importante cuando él hizo su comida el viernes mejoró ahora esto es importante cuando es vegetariano y hace comida el sábado baja pero cuando lo hace el viernes sube Sube dos tantos más que el, que es, el que, que es carnívoro. Interesante. Sí, sube mucho. Ahora, si es vegetariano y lo hace en sábado, lo hace en sábado, baja, baja la calidad del alimento y se pudre el intestino. Es, no es fermentación, es putrefacción. La mm. mal. Y esa putrefacción sube al cerebro. Sube al cerebro. Sí. Muchas enfermedades del cerebro, muchas enfermedades se deben al intestino. Si mejoráramos el intestino, mejoraría sí. muchos males. Falta de memoria y esos que estamos dormidos todo el día, todas esas cosas se quitarían. Por eso casi me atrevo a decir que las mismas neuronas que tiene el cerebro, tienen el intestino. Hmm. Interesante, interesantísimo. Así que nuevamente se comprueba que aquellos que siguen las leyes de Dios tienen mayor beneficio. Claro, porque es más largo el intestino del vegetariano que el que come carne. Es ah, más largo. Mm. Por eso los antidirubianos vivían mucho tiempo porque tenían largo su intestino, pero cuando empezaron a comer carne empezó a cortarse el intestino, a cortarse la vida también. Hay unas bacterias. Que tienen intestino largo, porque este, unos este, batracios, más bien, no batracios, que tienen intestino largo, porque están comiendo vegetales. Pero a medida que van creciendo, comen carne. Al comer carne, se acorta su intestino. Interesante. ¿Y cómo es eso? Sí, eso lo dice el libro de Testí, un francés que escribió unos cuatro tomos de anatomía. Dice, los batracios que comen, mientras son chiquitos, comen... Este, es pues, puros vegetalitos, ¿no? Hierbitas. Pero cuando crecen ya comen carne. Cuando comen, comían las este, cosas vegetales. El intestino era largo, hasta nueve metros. Uh -huh. Se reduce a siete metros cuando comen carne. Interesante. La vida nuestra se acorta cuando comemos alimentos que no autoriza a Dios uh -huh. y se alarga. Cuando hay bendición. Cuando hay bendición. Y quiero hacerle preguntas acerca de estos experimentos que usted hizo que prueban que científicamente se puede comprobar que los alimentos que se preparan el viernes son mejores que los que se preparan el sábado. Claro. Eh, los pacientes que participaron en los experimentos, ¿cómo reaccionaron ellos al ver eh, lo que usted le mostró? Pues se maravillaron, ¿verdad? Sí. Yo, yo <laughs> sí. lo hice precisamente porque. Pues perdía yo pacientes realmente, ¿no? Pues todos se iban el viernes y regresaban el domingo más. Me vi obligado a estudiarlo, a, a profundizar, a investigar por qué sucede esto. Y encontré, pues que la Biblia lo dice desde cuando dice Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. Uh -huh. Eso no es nuevo. Eso ratificamos lo que dice Dios. No soy nadie, ¿no? Pero eso Dios en la ciencia estoy demostrando que el sábado es su día. ...en cualquier parte del mundo... Y, ...y si no es religioso por ejemplo... ...se mejora de todas maneras... ...se mejora... ...igual del diezmo... ...si es el que diezma, Dios lo mejora... ...aunque no sea religioso... ...lo dijo Jesús... Eh, ...Mateo 23, 23... ...hipócritas ustedes, ustedes diezman... ...nada más por tener negocio... ...porque saben que Dios bendice el que diezma... ...¿verdad?... Mm. ...por eso lo, lo, lo hacen, por tener dinero... ...sería mejor hicieron porque amen a Dios, amen al prójimo, no nomás por tener dinero y hipócrita, está en Mateo 23, 23. Mateo 23, sí señor, sí señor. Bueno, quiero preguntarle también eh, que es impresionante, uh, realmente eso es algo, yo nunca he visto un experimento tal como que usted, uh, uh, ustedes han hecho ahí en canoas, uh, y este es un experimento que ha funcionado. Eh, en tantas ocasiones, desde el año 2009, se ha estado haciendo y se comprueba una vez y otra vez. Usted dice que cualquier persona puede hacer este experimento Cualquiera. y llega con los mismos resultados. Así que. Bueno, le vamos a invitar a aquellos que están viendo esto, que hagan ese experimento. Nos interesaría saber cómo les va en los resultados y les invitamos a hacer lo mismo. Ya tienen dos experimentos, usted mostró dos. Parece que el más sencillo es del, con el disco ese sí, de, sí. del Petri. Sí, sí. Eso lo hacen también. El, el más sencillo es el que hizo nuestro pastor. Porque yo no necesité, mire, ya me voy. Quiero que me hagas uno rápido. Sí, inmediatamente. Muy bien. Eh, de acuerdo a sus experimentos, ¿cuál es la dieta más favorece, que más favorece al cuerpo humano? La vegetariana. La vegetariana. Definitivamente. ¿Sí? sí. Sí, 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 Por esos experimentos y otros más, yo he visto los pacientes que ya se curaron y regresa otra vez a la dieta de carne, les va mal. Les va mal. Les va mal. Les va mal. Mire eso. Yo lo he visto. Lo ha visto. He visto. Sí, sí, sí. Definitivamente, vete y no peques más. Es que no puede ser que nosotros estamos vivos y comamos cadáver. Isaías dice que es cadáver, y es cadáver. En, inmediatamente que muere el animal empieza su putrefacción, uh -huh. su descomposición. Descomposición, sí. sí. Es malo eso. Comerse cadáver vivimos únicamente porque Dios es grande nada más. Porque comer cadáver pues es comer muerte, ¿no? Eh, ¿a, ¿A quién les recomendaría usted que haga este, estos experimentos? ¿A quién? ¿Cualquiera? Cualquiera. Yo claro que yo tengo mi química, ¿no? Tengo sí. mi laboratorista, ¿no? Por supuesto es mejor ella, ¿no? Pero cualquiera, cualquiera, cualquiera. Yo recomiendo que haga uno muy sencillo, muy sencillo. Que hagan este, del que compren, puh, cuesta siempre pesos, ya no sé cuánto, las cajitas... Cien pesos petre, ¿sí? 100 pesos mexicanos. Okay. 100 pesos, se, se compren este, una docena, 12 o 10, lo que sea, de cajitas Petre. Uh -huh. Ahí van a ver cómo crecen las bacterias. Uh -huh. Y cuando se hace el viernes, no crecen. Y cuando es el sábado, sí <laughs> crecen. Impresionante, ¿eh? realmente eso es impresionante. Yo voy a ver si hago ese experimento sí. con nuestros hijos. Ahora, venden este, medios de cultivo. Sí. Medios de cultivo, medio este, mesófilis y otros es que un papa, eh, agar. Venden, es que el cultivo, si yo quiero cultivar mi crudo de aquí, sencillo. El resto de mi comida no limpio aquí, lo dejo ahí. El otro día empieza. Las La hormigas, las, sí. hasta hormigas, hasta <laughs> moscas y todo eso. Entonces yo los mato. Ya uh -huh. el otro no hay nada. Después aparecen ya peor, las cucarachas. Porque estoy sembrando en un medio de ellos. Mm. Si el está sucio, pues llama a todos esos microbios, llama a parásitos. Si está limpio, pues no. Entonces cada día aumenta más eso. Mm. Viene otro antibiótico, digamos. O viene otro anticida o, o lo que sea, ¿no? Mata, mata eso, pero después aparece más. ¿Qué debo hacer? Pues limpiarlo. Sí. O limpiarlo, yo no tengo nada. Doctor, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción al hacer estos experimentos, estos cultivos, al ver los resultados? Pues realmente agradecer a Dios primero, porque estoy inspirado en Él. Amén. Él me inspira, doblemente, porque escrito está, lo que está escrito es verdad amén las promesas de dios como dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 20 son si son un amén si dios promete una cosa lo cumple si yo dice si dios dice yo soy jehová si tú guardas mis mandamientos mis estatutos mis ordenanzas ninguna de las enfermedades que les envía a los egipcios ninguna de esas epidemias te vendrá a ti porque yo soy jehová tu sanador amén 1526, Amén. creo que de Éxodo. Gloria a Dios. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido para mí realmente impactante. Eh, la, la, al ver que estos experimentos confirman... ...la bendición de Dios... ...para aquellos que obedecen sus mandamientos... ...y aún con estas... Uh, la, ...la diferencia de bacterias... ...cómo se multiplican... ...aún cuando se preparan el mismo día sábado... Uh, ...impresionante... Yo a decir ...impresionante, impresionante... ...bueno queridos... Uh, ...el tiempo se está acabando para esta primera hora... ...tenemos una segunda hora... ...y esperamos que usted se mantenga en sintonía... Eh, ...estoy viendo que están llegando muchas preguntas... ...doctor... ...y vamos a empezar a contestar en la segunda hora... Así que vamos a tomar un breve, una breve pausa y luego vamos a regresar para contestar sus preguntas. Nos vemos en breve. Muy bien, muchas gracias. Esperamos que usted vio la primera hora. Yo creo que si usted no la vio, se ha hecho un gran daño y le vamos a invitar a que haga lo posible para ver la primera hora. Hable con 3ABN para verla porque se mostró eh, claramente la bendición que hay para aquellos que guardan el sábado de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Y se mostró, se mostró claramente que las bacterias se multiplican en gran cantidad por millones si usted prepara su comida el sábado, comparado si cocina su comida el día viernes y la deja para el sábado guardando el mandamiento de Dios, respetando lo que Dios ha dicho. Y Dios lo, lo indicó claramente en Éxodo 16, le dijo a la gente que no salgan, no cocinen el sábado, eh, cocinen el, el día antes y coman la comida el día sábado. Y el doctor Ramírez ha hecho bastantes experimentos que confirman que... Eh, crecen las bacterias eh, cuando se prepara la comida los sábados. Lo ha probado eh, un sinnúmero de veces y les invitamos a usted a hacer el mismo experimento para que usted vea que va a recibirlo, va a ver los mismos resultados. Esto no es algo que de vez en cuando, es cada vez que se hace el experimento muestra que el sábado crecen más las bacterias si usted cocina el sábado. Así que le invitamos a que respete y honre. El sí. sábado, acuérdese del Día Santo para santificarlo, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Ni uno solo ha fallado. Ni uno solo ha fallado. Ni un... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, doctor han llegado muchas preguntas. Eh, vamos a, a, a está listo para a lanzarnos a ella. Ándale pues. Muy bien, vamos primero a ofrecer nuevamente la oferta gratuita de esta ocasión. Ah, y antes de continuar, porque es la misma información que usted puede utilizar para ordenar. Eh, el libro y para hacer sus preguntas. El libro se llama El deseo de vivir hacia una vida plena con la ayuda de Dios, escrita por el doctor José A. Fuentes. Y es un regalo con cariño de 3AB en latino, con el deseo de que usted sea beneficiado. Y este es un libro de nueve capítulos, solamente 123 páginas, pero cada página eh, lleva información que le va a ayudar en su vida emocional y espiritual. Enfrentando la depresión, ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Cómo superar la crisis de la vida? ¿Religión o cristianismo? Y luego el capítulo último es hacia una vida plena, hacia una vida plena. Y aquí eh, también en el apéndice tenemos eh, verdades vitales. Eh, que usted va a entender al leer estas eh, verdades vitales que se encuentran aquí en este libro. Gratuitamente usted lo puede recibir llamando al número 618-627-7021. 618-627-7021. 618-627-7021, también escriba a latino 3abn.tv, latino arroba 3abn.tv, una vez más, latino arroba .tv, latino arroba 3abn.tv. Doctor, hemos llegado a la primera pregunta y si usted está listo, vamos a ella, ¿qué le parece? Sí, cómo no. <laughs> muy bien, vamos a ella. Esta pregunta es de Antonio de Nuevo México. Le vamos a pedir que nos ayude indicando de dónde está usted eh, viendo la programación y si eh, nos ayuda con eso será muy apreciado. Antonio de Nuevo México dice padezco de depresión y he estado en tratamiento, el cual me ha ayudado a mejorar bastante y agradezco a tres sabes Latino que han estado orando por mí. Pero mi pregunta es. ¿Cómo puedo dejar de pellizcarme los dedos? Pues a pesar de que ya he mejorado de mi depresión, no dejo de pellizcarme. Bien, puede ser el dedo, puede ser otra cosa, por supuesto, ¿no? Sí. La depresión depende de la mejoría que tenga. Porque si es de me mejoría nada más con drogas, en cuanto deje de tomarlo, volverá a venir. ¿Por qué? Porque no ha buscado él. la causa. Uh -huh. Debe haber una causa. Una ah, más bien la depresión por venir. Y mientras no se busque la causa, me perdonan, aunque sea el mejor psiquiatra o psicólogo que lo esté viendo, va a volver una y mil veces como la depresión, como cualquier otra enfermedad, como el cáncer, como el mm, reumatismo. Okay. Si no buscamos la causa de la enfermedad, no se cura. Ahora estamos ofreciendo. La mejor medicina que aumente sus defensas. Muy bien. Al aumentar las defensas físicas, aumenta también la mental. Porque hay una relación íntima entre el cerebro, entre la mente, aunque el cerebro no es la mente, ¿no? pero ahí nace el pensamiento. ¿no? Hay una intimidad entre la mente y el cuerpo. Uh -huh. El cuerpo está sufriendo porque su mente está ah, mal. muy bien. No tiene... Proverbios 18, 14 dice: el, el ánimo del hombre le hará soportar su enfermedad. Uh -huh. ¿Pero quién soportará al desanimado? Él des necesita aprender la teología de San Pablo. Estar siempre gozosos. Amén. Orar sin cesar y ser agradecido. Amén. Que al mal tiempo, buena cara. No es con medicina que se esto. Vamos a ver. Aquí en mi Biblia, encontré ahí Primero 1 Reyes 17, que Elías dijo acá que iba a venir fue una sequía. Después, volteando la hoja, vemos el trato que hizo Elías con los profetas falsos, los baales. Y mató a todos esos baales, 400 y más, murieron. Y Jezabel se enojó mucho. Y dijo, a Elías, te voy a matar. Uh -huh. Y creyó, ¿cómo es increíble? ¿Cómo creyó Elías a una mujer sí. de mala reputación? Se fue corriendo. Si Dios le acababa de hacer milagros tan grandes, sí. tan grandes, ¿cómo va temblando? Le vino, un temb... ¿Le vino una depresión, sí. peor que la de este joven. Dijo, Dios, mejor que me muera. Mátame, yo no soy mejor que mis padres. Así ah, chiquito. Bueno, vas a ver. Come esa torta. Dios lo curó con dos maneras nada más. Con caminar y con ayunar. Adiós depresión. Amén. ¿Cómo no hacen eso? Nadie, ni un enfermo, no hace eso. Cómico. Come, come. Mientras él esté comiendo, que, que, no digo que ayune 40 días, pero que se ponga una semana, unos tres días, ¿eh? le quita la depresión. Uh -huh. Y si usa la hidroterapia, mucho que mejor. Sus piececitos en agua caliente y un lienzo de agua fresca que por acá sí. sube la sangre. ¿Cómo bien. Baño charcot. Sí. Porque fue el, el francés, que lo, un neurólogo, un neurocirujano, dijo eso. Un sacerdote dijo: Si se levanta temprano antes de que salga el sol, camina sobre los pasos mojados. Sebastián este, Ney, un sacerdote, un alemán, oígame, se mejora. Es sí. lo que dice la gente: Re reanimarse, animarse. No, ay, que estoy mal, que estoy mal, que no, no, nada de eso. Levántate. Amén. Si puedes. Eso, allá es lo que hacemos, señor levántate, vamos, vamos a caminar, a caminar uh, y ayunar. Sí. es lo que hizo Dios con Elías. Elías sanó. Amén. Es la remisión de Dios. Amén, amén. Bueno, las promesas de Dios son poderosas claro. y les invitamos a, a memorizárselas. Así. Usted mencionó algo que todos pueden hacer, mencionó de agua caliente en los pies. ¿Hasta qué altura? Hasta debe el tobillo nada más. Hasta el tobillo nada más... Hasta media hora que esté. Media hora en agua caliente, sí. no para que se cocinen no, los pies. No, no, no. <laughs> y hay que tener en cuenta a los diabéticos que tienen la piel como un niño. Sí. No, no sé. Si lo hace más temperatura, pues... Se, se va a quemar. Sí, entonces 30 minutos y ya, ¿terminó? Bien. ¿O a, a, agua fría entonces? No, de, de terminar el agua caliente, siempre cuando se ha, hace algo caliente, sí. debe terminarse con la frisión de agua fresca. Porque con agua caliente hay vasodilatación. Uh -huh. Por ejemplo, mi esposa, Estercita, la llama, es muy buena para encontrar venas, para encontrar las, cuando no, no puede, llama. Y bueno, voy a fijarme, quiero que hace esta mujer tan tan competente por eso. Pues agarraba este trapos calientes, lo ponía ahí, fomento, 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 es dilata la vena, ya que la vena está grande y lo pesca. <laughs> eso es todo. Entonces hay vasodilatación, pero no hay que dejarlo así. Después, que haya vasoconstricción, es decir, una, una, una fricción de agua fresca. Entonces deja la vena como estaba. Ah, Igual esto. Muy bien. Después que se dieron el baño de pie, siempre se, se debe terminar con una fricción de agua fresca. Bueno, le vamos a enviar un saludo a su esposa y ah. le agradecemos en gran manera por el, su amabilidad y cariño que nos mostró. Eh, bueno, doctor, vamos a la próxima pregunta y esta es: ¿Qué es bueno para la artritis y mejorar la digestión? Corre. Artritis. Yo diría que mejor, que, me, que mejor sería la digestión después de la artritis. Ah, que mejore primero la digestión. Okay. Sí, ¿sabe por qué? Mire. Vuelvo a decir, para esta pregunta y para las que vengan, de una vez sé decir, ¿por qué vienen las cosas? La artritis. Buscar la causa, entonces. Exactamente. Mientras esté comiendo carne, que tiene urea, ácido úrico, creatinina, todas esas cosas, pues esa es la artritis. Son alimentos ácidos. Uh -huh. La diabetes, la artritis, el cáncer, son alimentos ácidos. Ácido la carne pues de eso, no lo comas, no comas la enfermedad, hombre. Uh -huh. Aquí en Nueva York se hizo un estudio de 100 pacientes, unos artríticos, de 100 reumatismos con artritis. A la mitad le dieron medicina, la que convencional, la otra mitad no, nada más alimento vegetariano, alimento alcalino. Uh -huh. Pues se curaron estos mejor, más rápido que los otros. Nada más con cambiar de dieta. Esos experimentos no lo he hecho ¿y, eso ya, y es viejo eso. Sí, tremendo. Hipócrates dijo: Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Ahí están los dichos de Hipócrates. Y además la Biblia lo dice, hombre. Uh -huh, tremendo. Sí. Bueno, doctor, eh, yo sé que puede abundar más en esto, pero vamos a la próxima pregunta. Lamentablemente tenemos que eh, dar algunas indicaciones y luego seguir. Me dijo: Antritis, primer paso. Eh, deje la carne. ¿Alguna otra cosa más brevemente que puede mencionar? Sí, mejora así, mejora la digestión. Muy bien. ¿Ya mejora su digestión? Sana. ¿Y qué puede hacer para mejorar la digestión? Seguir la dieta. Seguir la dieta. Claro. Usted mencionó anteriormente no mezcle vegetales con frutas. Claro. Y que coma vegetales. Sí. Sí. Vegetales separados de las frutas. Exactamente. Cuando se juntan hay problemas. Muy bien, vamos entonces a la próxima. Dice, mi hijo eh, Rosario de Nevada, dice, mi hijo padece de sinusitis y hasta el momento ningún tratamiento le ha ayudado. ¿Qué le puedes recomendar? Mire, si hace lo que decimos, que ella hable dentro de 15 días de acá, dándole las gracias a Dios que su hijo ya no tiene sinusitis. ¿Qué debe hacer? No comer alimentos que tengan liga. Por ejemplo, mucha mocosidad, la leche. La leche. o okay. la leche tiene mucha mocosidad. Igual el huevo. Sí. Tiene mucha mocosidad. Si deja la carne, la leche y el huevo, ya sanó su criatura. Amén. Ya sanó. Lo garantizo. Impresionante. Primer, primeramente Dios allá. Sí. Pero como Dios quiere oración, puede, sí. Claro. A todo <laughs> que incluye oración. Muy bien, entonces eh, mencionó eh, tres cosas. Leche, queso leche, y huevo. Leche, queso y huevo, eliminar eso. Eliminar. La carne, carne y sus derivados. Sí. Si me quita la, la leche, el queso y el huevo, ya sanó la criatura. Amén. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Entonces, Ramiro de Phoenix dice: ¿Se puede calentar la comida el sábado o se puede comer o se debe comer fría? Se debe calentar. Sí. No hay problema. Muy bien. No hay problema. La cosa es cocinar el sábado. Exactamente. Ese es el problema. Sí. Ni, el, ni cortar la cebolla, nada, nada. Pero calentarse, claro que se puede. Ah, muy bien. Vamos a la próxima. Y esta dice aquí: eh, solicita el libro El Deseo de Vivir. Buenas noches. Quiero solicitar el libro, que me envíen de regalo el libro. Muy bien, gratuitamente se lo vamos a enviar. María Nidia. Ah, muy bien, vamos a la próxima. Entonces dice: eh, Una hermana de Missouri. Dice: Tengo un hijo que está consumiendo mucha cafeína. ¿Qué consecuencias es a las que se expone él al consumir tanta cafeína? Eh, dice, quiero saber qué tipo de alimentación o tratamiento natural puedo realizar para que me ayude con mi problema de mi tiroides. Soy vegetariana y consumo el apio. Muy bien, la primera es, ¿cuáles son las consecuencias de consumir mucha cafeína? La cafeína es un estimulante. ¿Sí? ¿Verdad? Y todo estimulante, pues perjudica el cerebro. Oh, el cerebro. el cerebro es el que va a dar el estímulo, la agresión, por mm. la cafeína, ¿verdad? Es peligroso, como la heroína, como el opio, como que viene todo, son Aliment no, ni siquiera puede decir son alimentos, son estimulantes. Estimulantes. La gente está viviendo por estímulos, no mm -hmm. por alimentos. Los traileros toman, toman este café y refrescos de color negro, café y toman. No duermen, se está intoxicando. ¿Y quién da esa orden? Van a intoxicar al pobre cerebro. Ahí está, dale, dale. No duermen. Tienen que perjudicarse. Dejen la cafeína, dejen la heroína, dejen el alcohol, dejen la, la marihuana. Son estimulantes. Por eso cuando ponemos a ayunar a alguien, se, se ve agresivo, se ve mal. Y, y tiene hambre y va con el otro doctor, ¿verdad? Ya ve, a ese señor te estaba matando de hambre. Pues mire cómo estás <laughs> tan grande, tan mal, estás agresivo. Porque le falta la droga. Por eso está ansioso. Ansioso, ok. Le quito la droga, pues se pone mal, ¿no? Sí. Y entonces le dan, comer, cuerpo, le dan su de comer. cuerpo se está como purificando, claro. o se intoxicando. Okay. Ahora le vuelven a dar la cafeína, le vuelven a dar, pues se siente bien, ya dice. ¿sí? Aquí te estaba matando, ahora estás mejor. Dice. Es que la gente no sabe. Cuando uno se está desintoxicando, hay lo que se llama crisis curativa. Okay. Ok. Mucha ¿Y cuánto gente? tiempo dura esa crisis curativa? Tres días. ¿Tres días? ¿Tres días? Y luego se siente mejor, claro, va mejorando. Claro. Okay. Más si se da baño de asiento, baño de vapor, esas cosas, pues ah, ayuda a Ayuda sacar. más rápido. Claro, sacar. saca Oye. todas sus toxinas. Excelente, excelente. ¿Por qué cree que la carne de marrano es malo? ¿La carne de? De marrano. Marrano, cerdo para una persona. Cerdo, cochino, marrano. <ríe> <Okay>. <ríe> <ríe> ¿Por qué? Porque el pobre animal no tiene grandes sudoríparas. Y come suciedad, esa suciedad quiere salir, quiere salir a través de la piel uh -huh. pero si le dan de comer esas suciedades y corra muere ahí porque se intoxica mm. no sale, no sale por el sudor pero si se mete al chiquero sí. al lodo, al barro en tercer año de primera estudiamos eso, osmosis ¿no? absorbe, absorbe lo malo y ya, no muere pero si queda con lo sucio, está entre la piel y la carne, que se llama chicharrón. ¡Ay, qué sabroso! O la mugre. <laughs> oh, Estamos comiendo mugre. La grasa. La grasa, sí. el chicharrón, pura grasa. Sí. Porque ahí están paradas, todo el veneno, toda la suciedad que come el cerdo, ahí está. Oh, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces la gente que come el chicharrón del cerdo o el marrano. Sí, sí. Están comiendo todo lo que es claro, lo peor. Lo peor, porque no, acabó de salir. Oh, ok, listo. Bueno. Por eso es bueno el vapor. Uh -huh. Es la medicina natural. El caminar. Al caminar están sudando, es bueno. Están eliminando eso. Mientras no hagan eso, no sanan. Uh -huh. Quieren curar con una pastillita ah. inocente. ¿no? Yo he escuchado que las personas que consumen mucha cafeína también, como que le afecta el sistema nervioso. Claro. Yo he visto algunos temblando, dolores de cabeza. Eh. Todo, todo lo que. Porque están acabando con el cuerpo humano. Uh -huh. eh, están excitándose tienen superficialmente. Claro, igual como el azúcar. Sí. Como, como al café, le ponen azúcar, doble error. Doble de veneno. Doble veneno. El azúcar de por sí. Hay niños que se llevan hiperquinéticos. Los que comen mucho dulce, mucho azúcar, no, mm. no están en paz, están con, La pobre madre va con los niños, no, no nunca tienen paz. Mm. Porque son hiperkinéticos, eso lo, lo hace el azúcar. Ahora le agrego el café. Y peor, ¿sabe cuál es lo peor? Que muchos se dan enema de café. Ah oh, sí, eso es malo. Claro. Peor. Peor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo absorbe una vena que se llama hemorroidal inferior. Oh. Esa inferior, vena hemorroidal inferior, no pasa a desintoxicarse al hígado, como oh, lo no. hace la vena hemorroidal superior. No. Pasa directamente por una vena que se llama hipogástrica pase directamente a la vena cava inferior y va a la circulación general, al cerebro de todas las cosas. Se envenenan. Oye, oh, yeah. entonces, ¡uh, tremendo. Bueno, es mejor evitar eso. Bueno, ah, queremos no. avanzar rapidito aquí. La hermana dice también, eh, si puede ser breve en esta segunda pregunta, ella dice que tiene, eh, quiero saber qué tipo de alimentación o tratamiento natural puedo realizar para que me ayude con mi problema de mi tiroides. Soy vegetariana y consumo el apio. Apio, no opio, ¿verdad? Dice apio. <laughs> Hay que ser. El apio es bueno. El apio es bueno. Bien. Vuelvo a decir, es que la civilización hace que tomemos sal de mesa. Sal no sal de grano. Sal eh, sintética para allá. Uh -huh. El, la sal de mar tiene partículas chiquitas, tiene yodo, tiene muchas cosas que no tiene la sal de mesa que cambie de sal nada más, claro, no exagerando por supuesto, porque no se debe exagerar en la sal, ¿no? Uh -huh. una persona enferma del riñón lo arruina, ¿no? así es que es importante la alimentación de vegetales, tiene yodo, el rábano, por el rabanito, y otros tienen yodo, que coma eso, okay. y también hay una cosa importante, ese, esa, esa, esa sal, que lo coma por ósmosis, es decir, que se haga su charcot, ¿no? Sí. Y en ese momento, que se ponga barro, espolvoreado eh, con, con sal, sal de mar, sal de grano, uh -huh. ¿sí? y se le pone sobre este, el barro. Y que se ponga un collar acá, a donde está la grano tiroide, aquí está la tiroide. Sí. Se ponga ahí. Un, Mientras esté su pie en agua caliente. Un collar de barro. Un collar de barro. El barro pies en agua caliente. Ajá, pies en agua caliente. El barro... Este, lo, lo hacen, ¿no? Lo tais, sí, como sí. poner una parte. Con sal. Sí. Un poquito lo pone ahí. Con, con poca sal, si no se va a poner. Con poca sal. Mar. Sí. Sí, se pone aquí. ¿Por cuánto pero, tiempo? Me, media hora. Media hora. Que lo haga un día así, un día no. Que un cuando día tenga tiempo, en la mañana, en la noche, y le va a ayudar mucho. Y que cambie su alimentación. Muy que bien. sea mucho vegetal. Sigue comiendo apio, pero también brócoli. brócoli. También... Brócoli. Bueno, todas las Muy bien, aquí tenemos una pregunta un poco curiosa y creo que usted puede ayudar también. Elizabeth de México, ella dice, aunque llevo una dieta vegetariana, los últimos estudios de colesterol no salen normal, siempre están altos. ¿Qué me puede sugerir, sugerir como tratamiento natural? Ahí, la caminata. La caminata. Oh, excelente para el colesterol, aunque no diga qué cantidad tiene. Pero si tiene más, debe ser 150, no No sé. Hay gente, que te, tuve un químico que tenía mil de colesterol. Mire, es importante la caminata. Ok. Importante, no sé qué, dice que es vegetariana, no sé qué vegetariana, no sea, no, no dicen que son vegetarianos, pero comen este, huevo, comen ovo, lo acto vegetariano, comen huevo, comen leche, sí. pues mejor que, 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 que coman carne, ¿no? ¿Qué clase vegetariana? Pero si es de verdad vegetariana, ¿Sí? le va a ayudar muchísimo esto cosa que ¿Sí? le estoy diciendo. Sí. Porque no hay medicina que cure eso, no es cierto. Okay. Ni los colesteroles, ni los triglicéridos, ni nada. Que coma vegetales. Vegetales. Y que camine. Que camine. Cuando usted dice que camine, ¿está hablando de caminar rápido? No, no. un Lento, lento. Lento. Lento, lento. lento. Que... Relajarse. Relajarse. Sí, porque el estrés también aumenta el colesterol, ¿no? Claro. ¿Sí? <laughs> y también... Le ayuda el estrés, le ayuda la caminata. La caminata la... le ayuda, a eliminar el estrés. Muy bien. Vamos a la próxima. Y esta viene de eh, Oregon, Nancy de Oregon. ¿Cómo mejorar el asma y flema? Es vegana, la defensa está baja. Eh, eczema, dice eczema, no sé si. Sí, sí. Pues es igual. Eh, eh, el asma es como una depresión. El asma viene por ansiedad. Bueno, es lo que se dice, ¿verdad? Pero yo tengo mucha experiencia en que si cambia de dieta, se hace vegetariana, se quita el asma y para siempre, para uh -huh. siempre se quita. Uh -huh. Y es recomendado también el baño de vapor. Y hay un baño especial para esta enfermedad, para ti y para todo, el baño Cune. El baño de doctor Cune es agua fresca, ¿Sí? fría, del ombligo para abajo. Ombligo para abajo, Ajá. por cuánto tiempo? Media hora también. Media hora. En eh, 30-45 minutos. Eso lo recomiendo para toda clase de enfermos. No hay contraindicación. Sí. Pero cuando dice agua fresca, ¿es como que va como bajando lentamente o, o una mucha agua fría, rápido, rápido. No, que es que es, que, que, advierta, que es que se eche agua del, del vite Mire, se traza una, una línea del ¿Sí? cinturón. Todo el cinturón que usamos para abajo. Sí. La mujer, pues de lo para abajo, ¿no? del lado derecho, en medio del lado izquierdo, hasta las partes genitales. Por eso se llama baño genital o baño de agua fría. Ok, listo. O baño del de doctor Cune. Muy bien. Entonces, Pero eso Que lo haga sí. y que mejore la. Todo es la alimentación primero, uh -huh. que aumente sus defensas y que no cocine en sábado. Que no cocinen sábado. Eso es importante. Eh, ella mencionó problemas con la flema. Premas es este como catarro, las Catano, ligas, Sí. Las ligas. sí. Y pues el huevo da eso, la leche. Sí, sí ella dice que parece que. Da eso. Sí. ¿Premas? Dice que es vegana. Es vegana y parece. No, no. Dice no que es vegetariana, vaya. No, dice vegana. Eh, era la otra que era vegetariana. Ah, bueno. ¿Vegana <laughs> es vegana. Todavía más, todavía. Sí. <laughs> Muy bien, entonces vamos a la próxima. Eh, bueno, eh, Quiero saber si puedo calentar la comida en el sábado. Ya se contestó claro, esa. Sí. sí, el problema es cocinar el sábado, no calentar el sábado. Muy bien, vamos entonces. Eh, estimado doctor Ramírez, ¿qué recomienda para un diagnóstico de glaucoma y degeneración macular seca? Muchas felicidades por sus experimentos y sus servicios a Dios y a la humanidad. Escribo de Monterrey, tengo 67 años. Dios le bendiga y le escribió Carlos. Muy bien. Tengo una experiencia muy bonita de glaucoma. Ah, muy bien. Es esperamos sí. escucharla. La, la peor de los glaucomas es la hereditaria. Uh -huh. Yo conozco un enfermo que su tatarabuelo tuvo glaucoma, su abuelo tuvo glaucoma, su padre tuvo glaucoma, sus hermanos tuvieron glaucoma y uno quedó ciego. Así que eh, ya está. El glaucoma deja ciego porque es una hipertensión, una hipertensión de, de, de la retina, de uh -huh. la, del nervio. Sí. Es, es importante. Sube esa presión, pues acaba. El nervio óptico se, se transforma en nervio óptico, primero es retina en el ojo, más adentro ya se llama nervio óptico, antes de llegar al cruzamiento en el quiasma óptico. Muy bien. Entonces, hay hipertensión, lo, 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 lo perjudica. O al menos que de por vida se pongan unas gotas. Aunque se pongan unas gotas que es para bajar la presión, de todas formas va a quedar ciego. Ese es su destino, que quede ciego. Ese señor que les digo a ustedes, un doctor, firmó ceguera legal, legalmente, usted, le dijo el señor, está ciego. Y el pobre señor se deprimió. Que acababa de comprar un carro, último modelo, quería él pues, subir su carro. Fue este doctor a decirle: Su padre, si lo aman, no deje que maneje. Punto. Y, y nunca más manejó. Un día se le antojó manejar. Fue. Y sus hijos se espantaron. Y fueron a buscarlo: Papá, no haga eso. Y ese hombre no quedó ciego. Uh -huh. Y todavía ve. Usted está platicando con él, soy yo. Mm. Soy yo el que la, la coma. Soy yo el que firmaron, ciego completamente, ciego. Sí. En, en tomografía está demostrado sí. que tengo dos huecos. Sí. No tengo ojos. No tengo ojos. Están acabados. Pero yo lo he visto usted leyendo sí. sin lentes sí. la Biblia. Sí. Uno, porque Dios es grande. Otro, por la alimentación. Y otro, que acostumbre en la mañana. Antes de que se nazca el sol, miro el sol un ratito. Miro el sol un ratito. Eso de mirar al sol, sí. los rayos solares atraviesan la retina, van al nervio óptico, van a donde se cruza, que es el quiasma óptico. Va uno un, un tanto por ciento al lado derecho, va otro tanto por ciento al izquierdo. Llega al lóbulo occipital fíjense, atraviesa todo, dejando sus rayos en el tálamo óptico, dejando sus rayos en la piñal llega hasta aquí. ¿Sí? hasta el ojo. Un golpe aquí nos deja ciegos. No es el ojo que ve, el ojo nada más recoge y lo lleva al lobo occipital. Mm. Entonces yo estoy con unos huecos ahí. Y cuando agarré mi carro, Conchita se espantó tanto y fue a buscarme en Montemorelos. Oiga. Tengo mi diagnóstico de ceguera legal. Ceguera legal. Y aún lo, lo firma, ve, lo vea usted leyendo la Biblia. Lo, lo firma Pedro Gómez, el director, sí. el director de oftalmología de Montemorelos, mi amigo, porque sí. yo lo quiero y él me quiere. Él, pero él dijo la verdad, legal. Usted está haciendo. Pedro sigo? Gómez, sí, sí, sí. sí. Bueno, gloria a Dios que puede ver. Sí, 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 gracias. Bueno, a quiero Dios. preguntarle entonces para verificar, porque algunos dicen que es peligroso mirar el sol, pero usted está diciendo temprano en la mañana. Uh, ¿En, en ¿Cuánto tiempo está hablando de mirar el sol? O pues sea uno, que uno, la, empezando con un minuto, ¿verdad? Un minuto. Pero antes, antes, antes empieza con medio minuto. Medio minuto. Es parpadeando. Parpadeando. Coqueteando con el sol güey. <laughs> Entonces está hablando de que el sol que, el primero que sale, no está hablando de mediodía. No, ni... no, no, no. Okay. Eso deja ciego. Sí. Eso deja ciego. No, no, no. Es que si ustedes 7-11. 7-11. ¿sí? Muy bien, vamos a Eclesiastes 7-11. Once. 7-11, siete, once. Siete, once, por favorcito. Dice aquí entonces, eh, el 11 dice, buena es la ciencia con herencia y más a los que ven el sol. Mire qué interesante. Salomón, el sabio, está dándose consejo <laughs> Y lo confirma. Ahora lea, por favorcito, el 11-7. Once, 11-7. Siete. Once, siete. Muy bien, estoy en 7.11, vamos al 11.7. Dice lo siguiente. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Oye, es bíblico lo que usted está diciendo. No, todo lo que hablo es de la Biblia, <laughs> la hermana Juárez, Biblia. No salgo de ahí. Mis libros son la Biblia, la naturaleza el, de la hermana Juay. Mm. Dice 11.7, claramente, muy bonito, ¿no? Suave, ciertamente, es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Amén, amén. Tiene ciencia. Dice? Tiene ciencia, mire eso, qué bien. ¿Sabe por qué? Porque ahí al verlo va una parte al tal va a otra parte al grano la piñal. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, va a dormir completamente. Porque al grano la piñal, ya en la noche se abre y por el rey del sol da una sustancia que se llama melatonina. Melatonina, sí. Melatonina. Yo he escuchado eso antes. Pero melatonina es para dormir. Para dormir, sí. Con ver el sol nada más. Amén. Entonces hablando del sol de la mañana, no el de la tarde cuando ya está también, también, ¿también el que está también sí, a por a está, ponerse ocultarse. el sol, ocultarse. También es beneficioso. Sí, sí. Okay, muy bien, muchas gracias. El sábado. Bueno, ya voy a comenzar a hacer eso entonces. Sí, sí, sí. Porque yo no quiero usar estos lentes ya, se me acaba, ya estoy tengo lentes, pero lo uso muy esporádicamente. Esporádicamente lo usa. Muy bien, vamos entonces a la próxima pregunta. Eh, oh, aquí la persona está preocupada aparentemente. Dice solo las comidas que se preparan el viernes y se comen el sábado son las que no contienen microbios o también las que se preparan en otros días. O sea, está preguntando si yo cocino mi comida el día domingo o lunes y la dejo para el próximo día, ¿hay microbios? Sí, claro. Hay, hay microbios. Claro. Sí. Yo preparo un jugo de naranja ahorita, ¿no? Sí. Lo preparo, tiene nueve mil microbios. Nueve mil microbios, ok. Ahora. Si lo dejo para el otro día, tiene 250 mil. Oh, sí, sí, aumenta bastante. en cantidad. Sí. sí. Fíjese ¿qué, qué grande es Dios. Ahora el viernes aumentaría a dos millones, ¿no? Sí. Pero, pero no, pero no ocurre. No ocurre. Gloria a Dios. Gloria a Dios es el creador. Por eso empezamos con la creación. Obedecen a Dios, los microbios. De los animales obedecen a Dios. La naturaleza obedece a Dios. El que no obedece a Dios es el hombre. Mira, interesante. Bueno, eh, están escuchando información que esperamos que sea de beneficio y si usted la pone en práctica va a beneficiarse. Por supuesto, cada cosa que usted escucha aquí es su propia decisión hacerla claro. o no hacerla y usted se hace responsable por los resultados. Estamos hablando de cosas que han funcionado en la experiencia del doctor Ramírez en muchas ocasiones y por eso hace esas recomendaciones. Muy bien, doctor. Y de eso vivo, hermano. Amén. Amén. Son mis pacientes a quienes les recomiendo estas cosas. Eh, Verónica y, eh, escribe y dice bendiciones a todos. Tengo una pregunta para el doctor Ramírez. ¿Hay alguna forma de mejorar la condición de vitiligo? ¿Es correcto? Vitíligo? Sí, vitiligo. Le agradezco de antemano por su respuesta también. Me gustaría recibir el libro. Muy bien, le vamos a enviar el libro. Ah, entonces, ah, la pregunta. Ahora, todas estas cosas que recomiendo anteriormente son buenas para el nitiligo, para el charcot, el cune, la dieta vegetariana, todo eso es bueno. Todo. Y aparte, por periodos de siete días, se descansa otros siete días, vuelve otros siete días, que agarre siete vegetales crudos. Uh -huh. Por ejemplo, este, espinaca, espinaca, coliflor, 7 pues siete, siete vegetales. Okay. Que los revuelva, que los tome diario. Día. O sea, en la licuadora. La licuadora, sí. Por siete días. Con agua. Con agua, sí. Descanse siete días y vuelve. Tres meses. Es dura eso. Pero va a mejorar mucho el vitiligo. Oh, sí. Qué interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. O sí, sea, claro, ¿con Pero no está diciendo eso? ayuna, está hablando de que consuma de, su otra comida, pero eso también sí, en claro, adición. Claro, ella puede comer siempre, ¿no? Sí. Lo que Ojalá que fuera vegetariana. Pero que agregue un jugo de siete vegetales verdes crudos. Muy bien. ¿Una vez al día? Una vez al día. Oye. Oh, yeah. Ok, listo, vamos a la próxima entonces. Eh, Anónima de Texas, deseo saber qué tratamiento puedo seguir para un problema articular de inflamación y artritis con problemas en todas las articulaciones. Wow. y he tenido experiencia, aparte de la, de la alimentación. De que en las artritis, especialmente cuando hay un problema moral, que lo arregle. Un odio, por ejemplo, un resentimiento. Oh, ¿sí? Y el cáncer y la artritis son hermanos en esas cosas. Cuando hay odio uh -huh. en el corazón, por lo que haya sido, que ella perdone. Porque el odio, ella está comiendo su propio veneno. Uh -huh. El odio, yo odio a una persona, por ejemplo, que esa persona ni sabe. La que está perjudicándose soy yo. Carter, 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 dijo, no lograrás enfermarme odiándote. Mm -hmm. No, chiquito? Haces cosas malas para que... Sí. No, yo no me voy a enfermar por odiarte, dice. Que quite eso, que quite. No estoy diciendo que lo tenga, ¿no? Pero por si acaso, ¿verdad? Que sí. arregle sus cosas con Dios, y con el prójimo, y que esté, y coma vegetales. Muchas gracias, doctor. Vamos entonces a la próxima. Esta es una pregunta y quieren el libro también. Eh, buenas noches, que Dios bendiga brande, grandemente su ministerio. Es muy agradable ver estos programas que glorifican a nuestro Dios. Pregunta, eh, doctor, ¿qué puede recomendar en caso de una hernia discal? Columna produce mucho dolor. Me gustaría tener el libro, El deseo de vivir, por favor. Bueno, yo tengo también la misma, el mismo problema que tengo un disco herniado. Bueno, todos los problemas de hernia y de disco en la columna vertebral, la relajación, el reposo es importante. No Hay una forma de relajarse, aplicarse fomentos calientes, ¿Sí? calientes en la parte afectada, fomentos, 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 fomentos. Claro que después del fomento de una fricción, le va a ayudar bastante. Uh -huh. Y la alimentación también, porque si no va a terminar en una operación. Y hay que ver ahí que está la médula espinal dentro de la columna vertebral. Es delicada una operación de hernia de disco. Por eso, antes de llegar a la, la intervención quirúrgica, mejor que se ponga fomentos, fomentos, fomentos y fricción. Y aparte ella o él le, le, le ayudaría el baño cune. Oígame, el cune para esa persona, es maravilloso. Porque es un baño derivativo, depurativo. Saca, saca en la orina muchas cosas. Y eso ayuda bastante a los músculos para vertebrales. Porque si está la hernia, ¿no? En cada lado de cada vértebra hay músculos que se contraen. Y eso hace que le duela más. Uh -huh. Si ella pone fomento, se relaja los músculos, okay. se relaja bastante y ya deja de contraerse, pues tiene un alivio tremendo. Mm, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a la próxima. Y dice: Duda, eh, Adriana pregunta: Tengo 53 años y padezco de insomnio. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias y bendiciones. Vuelvo a decir que en Francia el doctor Charcot trataba a esos pacientes con bañitos de pies caliente. caliente. Y sus pacientes mejoraban bastante. Y dije, bueno, ¿por qué mejoran sus pacientes? Él ponía esos baños, pero flagelaba con agua fresca en todo el cuerpo. ¿Flagelaba con qué? Sí, se movía fría. ¿Con agua fría? <laughs> no bueno, necesidad de eso, ¿no? Un liecito fresquecito. Investigué, miré. Es que cuando los pies están en agua caliente, la sangre venosa se iguala a la sangre arterial. Uh -huh. Y sube al cerebro, el cerebro está bien irrigado con unas artes polígono de Willis, está irrigado. Entonces el oxígeno que llega ahí fortalece mucho y les quita el insomnio. Eso, aunado a que vean el sol, aunado a que no cene de noche o muy noche, pues le va a ayudar porque va a reposar. Hmm. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, eh, Rosario de Nevada. Deseo saber qué me recomienda el doctor Ramírez para la alta presión. Muy bien. La alta presión hay una esencial, que no sabe por qué es. Hay otro que es por el riñón. Estamos a ver qué causa. Pero las dos, las dos causas que sean, es importantísimo evitar la sal, que no con mucha sal. Y ne necesita caminar. Ahí cabe bien el... Charcot, Los pacientes que tenemos en sanatorio con Charcot olvidan la hipertensión, aunque sea de años, aunque sea de, se quita, uh -huh. se quita, porque tienen ellos una cosa importante que cada ratito, que cada ratito se toma la presión, eso aumenta más la nerviosidad, sí, tomen la presión, tomen la presión, porque a la larga pues perjudica el corazón, ¿no? Pero yo he quitado las pastillas para la presión arterial, claro que todo poco a poco, ¿no? Y les he hecho caminar, caminar, caminar. La caminata, el charcot, el cune y este, ¿cómo se llama? No, no comer mucha sal. Les no. ayuda bastante. Ah, muy bien. Bueno, doctor, creo que voy a ofrecer por última vez durante este programa el libro que tenemos uh, aquí, ofreciéndolo gratuitamente a aquellos que se interesan por él. Y se llama El deseo de vivir. El deseo de vivir, escrito por el doctor José Afuentes. Hacia una vida plena con la ayuda de Dios. Y este libro contiene capítulos muy interesantes acerca de cuando la preocupación altera el sueño, enfrentando la depresión, porque Dios permite que suframos. ¿Cómo superar la crisis de la vida? Y así, hacia una vida plena con la ayuda de Dios, este libro será de gran beneficio y les invitamos a recibirlo gratuitamente y se beneficie. Debe recibirlo a, llamando al número 618-627-7021. Es el mismo número que puede usar para hacer sus preguntas también para el doctor. Una vez más, 618-627-7021, 618-627-7021. También por correo electrónico a latino arroba abntv latino arroba 3abn.tv. Última vez, latino arroba 3abn.tv. Muy bien. Esperamos que usted se beneficie y le invitamos a mencionar el libro por título, es El Deseo de Vivir por el Dr. José Afuentes. Muchas gracias y vamos a seguir con sus preguntas. Eh, doctor, ¿listo? Estoy Muy bien. Estoy un poco triste por las preguntas. ¿Está triste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez no se entendió la plática que di. ¿Ni una pregunta se refiere a eso? Bueno, hay algunos que han comentado acerca de eso. ¿Sí? Así, eh, que le dan gracias por, eh, por esto y... Uh, están, están. Yo creo que. Y queremos escuchar. Envíe su comentario acerca de los experimentos uh -huh. uh, que, han, que han escuchado y cómo le ha impactado. Eh, vimos algunos comentarios que mencionamos, pero queremos saber qué opinan de lo que han visto. Eh, Rosario de Nevada. Ah, ya hablamos de, de alta presión. Muy bien, vamos al próximo. Adriana de México, cuando hay una adenopatía tipo inflamatorio. ¿Esto está relacionado con el estrés o es ocasionado por algún tipo de cáncer? Pues así hay que, hay que hacer una, un diagnóstico preciso porque hablar nada más por hablar, pues es, hasta, es pecado. La adenomegalia muchas veces el cáncer produce por una metástasis o porque ya, ya invadió, ¿verdad? Generalmente la cadena ganglionar donde se puede palpar es aquí, delante del músculo esternocleidomastroideo. Ese músculo se llama esternocleudomastroideo. Aquí hay una cadena ganglionar. Uh -huh. y generalmente lo da el cáncer del cerebro, ¿no? Y también este, gangliona en, en las ingles, ¿no? En las axilas de mama. Ahora, si es de cáncer, pues ya se sabe, ¿no? Que ya, hay, ya el cáncer ya avanzó. Eso ya, ya, ya llegó al diagnóstico. También puede ser por defensas. Por ejemplo, un niño. ...que anda descalzo ahí ya, an, tiene anginas... ...pues eso, eh, tiene ganglios in, infartados por infección... ...porque los ganglios es una defensa que tenemos... Es una defensa... ...por ejemplo, la amigdalitis... ...son con ganglios... Ejemplo, ...que están defendiendo que no pase el microbio... ...a pulmón o al esófago... ...porque están en las puertas y si están defendiendo eso, lo que es eso, es quitarlas. La milactomía se acabó, ya nunca más va a, a molestar. Pero da facilidad que va a enfermarse más adentro. Son defensas naturales. Uh -huh. En la Ingrid también, cuando nos cortamos los dedos o algo, o nos infectamos, viene una defensa aquí. La, la, se, se infarta, se infarta el ganglio. ¿Para qué? Para la defensa. ¿Y qué hacemos? Lo quitamos. Hay que hacer la diferencia uno y el otro, y todos tienen su remedio, uno, sí. el cáncer, se trata, y los, la infección también, quitando la infección, pues ya, sí pero están para defender. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, nuevamente le invitamos, eh, si usted vio la primera hora, vio los experimentos y de, tiene algún comentario acerca de eso, le invitamos a hacerlo eh, para que el doctor eh, pueda escucharlo. Eh, creo que en esta ocasión, doctor, antes de seguir con las preguntas, porque no quiero que se me pase por alto, compartir su información de contacto. Y posiblemente ahí algunos también le van a comentar acerca del experimento. Así que queremos ahora compartir su información de contacto y esperamos que usted ya esté listo para apuntar a la información, para que usted pueda uh, eh, no lamentarse después, vamos a decir. Sí. Muy bien, vamos entonces a la dirección y vamos a informarle que usted puede escribirle al doctor. Tomás Ramírez a, a la Dirección Postal Carretera Nacional Monterrey y sede es que, ¿Sí? Bueno, es este. Pertenece a, a Nuevo León, ¿no? Nuevo León. Entonces, Carretera Nacional eh, 219. Sí. Victoria, kilómetro 219, Montemorelos, Nuevo León, México. Eh, también puede llamar al número 52 826 26 38417 Una vez más 52 826 26 38 417, también sanatoriocanoas.com. Sanatoriocanoas.com una vez más sanatoriocanoas.com. Ahí puede comunicarse también. Ahí puede en la página de la internet Sanatorio Canoas encontrar información acerca de los diferentes tratamientos y las uh, los, los, uh, uh, diferentes opciones para llegar al Sanatorio Canoas y recibir atención directa del doctor Tomás, el doctor Andrés Ramírez también, el, Juan. el doctor Juan Ramírez. Y su hija, eh, la doctora Concepción. Y otros ahí también tienen una escuela. ¿Qué clase de escuelas que tienen ahí? Este, precisamente de eso, de gastronomía. Gastronomía. Y de rehabilitación. Rehabilitación, muy bien. Eh, así que eh, las personas que llegan, ¿cuál es el tiempo que sería mejor para ellos, la estadía, para mejorarse? De 15 días a 21. De 15 días a 21 van a encontrar... Que van a mejorar, sí, ah, sí muy bien, entonces ah, le invitamos a que se aproveche de esta información para que sea beneficiado, ¿sí? Una observación nada más, la señorita Concepción no es doctora, es naturista, ¿Naturista? E ella estudió nutrición, es licenciada en nutrición. Ah, muy bien, muy bien. Está es cerca de, de la medicina, ¿no? Sí, sí. Tengo una otra hija que sí es nutrióloga y sí es doctora, estudió las dos carreras, uh -huh. Antonia. Muy bien, Antonia. Sí. Muy bien, entonces quiero mencionar aquí que esta persona viene, Marcilio de Texas, yo padezco de psoriasis, psoriasis. Psoriasis, sí. Y deseo saber qué tipo de dieta puedo seguir para evitarlo o aún más poder sanar. Mire, la psoriasis es como el vitiligo. Estas enfermedades de la piel se deben al sistema nervioso. En la hemerología se estudia que cuando vienen las placas neuronales, están cubiertas de piel. Uh -huh. La piel y el cerebro crecen juntos, son hermanos. Cuando se afecta a uno, se afecta el otro. Así que este señor debe ser mucho, muy nervioso. Más al ver las costras que tiene ahí. Porque antes se decía que la psoriasis era lepra. Desde luego, no es lepra, ni es contagioso, ni nada. Y es curable también. Uh -huh. Es curable. ¿Cómo? Yendo a la causa, quitando la atención de por qué está nervioso. Uh -huh. No ama a su esposa, no ama a sus hijos, qué problemas hay. Que se resuelva ese problema y sí sana. Pues van con un médico, no, no investiga la, la, la causa. Si investigaron la causa, vayan a la causa y después la, ahí cabe el baño de tina con sal. Uh -huh. Le pongan sal en la tina. Que esté okay. ahí unas cuatro horas. ¿Cuatro horas? Unas cuatro horas. A la temperatura de 38 o 39 grados. Ahí ah, está. ¿se está. Se va a convertir en una pasa. Una, una, ¿Una? sirena. <laughs> ahí, y, y ahí se cae la costra. Bueno, con eso no se curó ya. Hay que esperar la otra. Se vuelve. Son dos, tres capas que tiene que quitar ahí. Uh -huh. Y reposo físico y mental. Y se cura. Reposo físico y mental. Sí, 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 sí. Ok, listo. Vamos entonces a la próxima. Yo sé que puede abundar un poco más. Tal vez sería de preguntar directamente. Eh, tengo una aquí de Margarita de Nuevo México. Tengo mis dos hijos jóvenes con problemas de ansiedad. Han cuidado su alimentación, pero les dieron medicamento y no desean tomarlos. ¿Qué es lo que pueden ellos hacer? Mientras estén tomando los medicamentos, nunca se va a quitar. ¿Así? ¿Ah, si son los dos. Hay problemas en el hogar, por supuesto. Papá o mamá que deben educar a sus hijos a que no sean aprensivos, que sepan valorarlos. Los hijos valen bastante, pero como nosotros muchas veces estamos enfermos, nosotros nos lo estamos contagiando. Eso no se contagia, por supuesto, ¿no? Pero vamos a usar esa palabra. Estamos dándole el porqué. Sí. Damos los ejemplos los niños. Están ansiosos, desesperados, algo pasa en el hogar. Veamos la causa primero y no dar ansiolíticos, nada más por dar. Eh, hay test, por ejemplo, de valeriana, es, le ayudaría bastante. Lúpulo, otras plantas medicinales le ayudaría. El lúpulo, la valeriana. Flor de eh, todo Santo, que hay mucho en México. Sí. Todas esas cosas les ayudan más que la medicina, mm. y especialmente el baño charcota. Baño charcot. Sí, eso les ayuda. Muy bien. Mucho. Bueno, doctor, eh, queda poco tiempo, así que vamos a pedirle que sea breve para que podamos aprovechar más bien, preguntas. Bien, bien. Eh, dice aquí qué remedio puede darme para la caída del pelo que está ocurriendo por el hipotiroidismo. Si yo lo tuviera, no sería yo calvo. <laughs> <laughs> Mire, este es un problema de todos nosotros. Los hombres dicen porque parte de la testosterona tercer, no. Eh, la, hay una planta. Que si yo lo usara, tendría que haber. Se llama tumba vaquero en México. Tumba, tumba vaquero. vaquero. Sí. Oiga, tremenda Se tunda. pone a hervir. <laughs> sí. Y se pone. Eh, hay una, un lienzo con toalla aquí en la cabeza. Se tapa. Nada más que aguantan el olor que tiene. Por eso no le dicen un olor. Es la, es la mejor que hay para, para el, la, la calvicie. Tumba vaquero. Sí. Bueno, vamos entonces a la próxima. Eh, padezco trombosis venenosa. Profunda, lo he intentado todo. ¿Hará, ¿Habrá alguna cura para mí? ¿Pierna con ese problema? Sí hay. ¿Cuál es? Debe de, de tener ¿Ah? paciencia porque si no lo cura, la trombosis se va y lo mata. Porque eso es como si diera un balazo. Oh, ¿sí? Tromboplevitis. Esas es son las venas que no circulan la sangre. Uh -huh. Ver que debe de caminar, caminar. Y poner ahí a donde está la trombosis, ¿Sí? lienzo de barro, barro. Okay. Barro, barro. Mm -hmm. Y va a tener mucho alivio. Mm -hmm. Y también que consulte a su médico que, que tome su tiempo de coagulación de la sangre, porque no nada más, porque la sangre está coagulada. Sí. ¿Eh? Y cuando se desprende, va al pulmón, mata o va al cerebro. Ah, que peligroso. tenga cuidado. Eso. Sí, sí eso es peligrosísimo. Sí. Sí, sí, Por eso debe de, de, de estar viendo a un médico constantemente para que vaya mmm, la indicación. Mm. Que vaya bajo vigilancia médica. Sí, sí, tremendo. Pero el barro es muy bueno. El barro es muy bueno. Caminar. Caminar. Bueno, Alejandro, escribe, buenas noches, doctor, ¿qué recomienda para el doctor cefaleo causado por inflamación del nervio occipital? La cefalea por nervio occipital. El nervio occipital está en el por supuesto, ¿no? Pues lo recomendable es fomentos, 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 fomentos. Para descongestionar y tomar té de valeriana con lúpulo, con todos santos, con flores de todos los santos, le va a ayudar bastante, ¿verdad? Mm. Pero especialmente fomentos y, y el baño cune. El baño cune es universal, es bueno para eso. Y buscar por qué está así: le sí. eh. dieron un golpe o qué sucedió, la etiología. Para saber la causa. Eh, el baño cune, eh, nuevamente, ¿cuánto tiempo debe...? 45, en el, 45 minutos. En el, 45 sí, sí. minutos, baño cune. Sí. ¿Agua fría? No, baño cune, helada. Helada. Lo más, lo más frío que Con sea. Con hielo, si puede. Sí, 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 sí. Muy bien. Vamos entonces a ver si podemos contestar una más antes de que termine el tiempo. Eh, soy Joana, desde Mérida, Venezuela. Tengo 33 años y todo el tiempo mantengo problemas respiratorios, desde gripes hasta bronquitis o más. Por más medicamentos que tome, siempre estoy siempre resfriada. Ah, y también deseo adquirir el libro. Oh, muy bien, muchas gracias. <laughs> Doctor, ¿qué recomienda? Eh, los probióticos son buenos para ella. Uh -huh. Probióticos es a contrario de antibióticos. Probióticos son que tome la medicina para aumentar sus defensas, uh -huh. son los probióticos. Al aumentar sus defensas, eso adiós a Dios gripe, a todo, y también quitar los alimentos mucoides como huevo, leche, queso. Quitando esa cosa va a mejorar y que se haga vegetariana. Muy bien, gracias doctor por ser breve, porque nos permite tal vez a, con, per, comenzar a contestar. María quiere saber, eh, para una persona con diabetes, Diabetes, insulina dependiente y ya los riñones comienzan a batallar. ¿Habrá esperanza de recobrar la función renal? Sí, depende cuánto, lástima que no incluye ahí, cuánto de creatinina tiene, ¿no? Sí. Tiene 20, 25 y es difícil. Sí. Dos cosas faltan, creatinina, y... pero ahí cabe el nopal. Que tome li, eh, licuado de nopal, nopal crudo, que coma mucho, y eso le baja la... la, la, la... Y que deje azúcar en toda clase, aún de frutas. Así. Gite completamente azúcar y le va a mejorar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que tal vez. Uh, oh, mire. Eh, dice aquí, doctor. Uh, otra uh, pregunta, doctor Ramírez eh, Vines. Dice sobre los e experimentos. Tiene mucha lógica y es maravilloso escucharlo. Ah, gracias. <laughs> Eso me satisface mucho. Amén, amén. Sí, sí, sí. Bueno, dice otra pregunta, doctor. Para un ursuelo, ¿es algo que da en el párpado del ojo, sale una pepita blanca que PUEDES recomendar. Fomentos, no lo suelo es que aquí eh, tenemos unas granos que se tapan. Al taparse sucede eso. Entonces hay que DILATARLO para que drene. Fomentos calientes uh -huh. y que se cuide. Pero si pone aquí en el fomento un poquito de barro, si que cae en el ojo, sería formidable. Le ayudaría mucho. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido dos horas de bendiciones y esperamos que ustedes han recibido uh, información que ha, eh, ha sido de beneficio. Y otra persona comenta, eh, dice, desde Ibague, Colombia, los felicito y lo voy a replicar en mi iglesia, el experimento. Ah, gloria qué, a Dios bueno, por eso. qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, queremos agradecer al do doctor Ramírez, muchas gracias por venir y esperamos que en otra ocasión, doctor, eh, Dios le abra la puerta y su agenda le permita llegar otra vez para participar. Y por supuesto, a ustedes les decimos, aquellos que están sufriendo por alguna enfermedad, alguna preocupación de su salud, acérquese a Cristo Jesús, eh, confiese sus pecados, pídale a Él que le ayude con su enfermedad. Lea el Salmo 103 y recuerde: entregue su corazón a Cristo Jesús y encontrará paz y felicidad. Comienza en esta tierra y continúa para siempre. Que Dios le bendiga.